ya son más los visitantes que hacen sus pasantías en el botadero controlado de 11 amigos, donde se eliminan los residuos sólidos de la ciudad de Panao. Esta vez, se recibió la visita de los regidores y funcionarios de la Municipalidad Distrital de San Francisco de Cairán, los que fueron recibidos por el burgomaestre de la provincia de Pachitea, Juan Pablo Díaz Vega. Los visitantes elogiaron el trabajo que viene realizando la Municipalidad Provincial de Pachitea en la eliminación de los residuos sólidos y el cuidado del medio ambiente. Nunca antes había podido ver como esto, y a la vez felicitarle al alcalde, quien viene trabajando a favor de la sociedad, a favor del pueblo, y eso es lo que se debe hacer en cada rincón de nuestro país, ¿no? Pero lamentablemente a veces por factores de intereses personales no se lleva esta forma de trabajo. Y a la vez, una vez más, a nombre de la Municipalidad Distrital San Francisco de Cairán, en mi condición de regidor, mis felicitaciones a toda la plana de mis colegas regidores de Pachitea y al equipo técnico, quien está poniendo punche para que este proyecto se haga realidad. Bien, y felicitar al señor alcalde de acá de esta provincia, quien no está manejando muy bien lo que es los residuos sólidos. Nosotros también vinimos como una pasantía para intercambiar ideas, para ver este modelo, por qué no decir, es un modelo saludable para poder capaz de copiar, hacer allá en nuestro distrito, para poderle manejar este residuo sólido y así no estar contaminando nuestro medio ambiente. En su intervención, el ingeniero Guillermo Cotrina Cabello, gerente de Medio Ambiente de la Municipalidad Provincial de Pachitea, manifestó que es el trabajo organizado y coordinado que permitió que este botadero esté considerado entre los primeros de la región por la OEFA, que es el organismo de evaluación y fiscalización ambiental. Según las encuestas que nos dio el OEFA, somos la segunda provincia que estamos manejando de manera exitosa todos los residuos orgánicos y el manejo de medio ambiente en la provincia de Pachitea. Y de eso me siento orgulloso. Quizás no hemos llegado al 100%, pero sí, el día de ayer en el Colegio de Ingenieros nos dio una felicitación el OEFA, que la provincia de Pachitea está en segundo lugar manejando todo lo que es el medio ambiente de una forma ordenada. Ya tenemos con ustedes la séptima visita de pasantía. Tenemos alumnos de la UDH que vienen constante. Alumnos de la UNAS vienen constante. No solo ellos, han venido altos representantes del Ministerio de Medio Ambiente. Cuando ustedes ven su página, ahí está colgado este botadero. Un día como hoy, ¿no? El 1 de junio, el año pasado se ha hecho el trabajo y hoy está cumpliendo un año, ¿no? Entonces, el día de ayer el gerente de medio ambiente recibió un reconocimiento, digamos, por ocupar uno de los primeros lugares por UEFA, ¿no? Que es una institución que da reconocimiento por el tratamiento adecuado y cuidado que da al medio ambiente, ¿no? Entonces, en realidad, pues contribuyendo al desarrollo sostenible, se viene trabajando con esta gerencia y gracias también a la buena predisposición y a la aprobación, ¿no?, de todos nuestros regidores, de todo el equipo técnico que tenemos la municipalidad. Y como vemos, hemos recibido a los alumnos de UDH, también hemos recibido a los alumnos de UNAS, de Tingo María, y así sucesivamente, ¿no? Vienen hasta incluso algunos gerentes de otras municipalidades, como el otro día me encontré con el gerente de Aruilca, bueno, caminando, y en realidad no se está convirtiendo en un mirador de muchos jóvenes que vienen, ¿no?, a observar, digamos, a dialogar, a conversar. Entonces, este es un lugar tan bonito, tan bello, y siendo, ¿no?, un botadero, porque todavía este es un botadero, y vamos camino a hacer un relleno sanitario, ¿no? Yo creo que vamos a lograrlo, pero con el apoyo y la buena voluntad, pues, que tienen tanto nuestros técnicos en su buen desempeño, y nosotros también con la parte política, ¿no? Todo esto utilizando productos de desecho, lo que ya no sirve, para que no quede, pues, en la ciudad, malogrando el medio ambiente y ocupando un lugar ahí. Correcto, ¿no? Mira cómo puede ver, mira cómo a base de jeves, de las llantas y ya que se reciclan, ¿no? Mira, se ha hecho allá, digamos, una especie de una banquita, ¿no? Con todo su techo, son calaminas que ya han sido, digamos, están en desuso.
Pero mira, ¿no? Seguimos forestando y en algunos casos reforestando, y tenemos pues las diferentes variedades de las plantas, ¿no? De nuestra zona. ¿Qué sería de la ciudad de Panao si todos estos neumáticos estarían pues por las arterias, por los rincones, en las calles? Sería una contaminación visual y del medio ambiente. Correcto, ¿no? En realidad la gente también pues nos vería, ¿no? Muy mal, ¿no? Una mala imagen para otras provincias que nos vienen a visitar, pero gracias a Dios Pachitea ya tiene una mirada distinta, ¿no? Ya tienen a Panao una mirada distinta. Yo creo que es una gestión que a este un año y medio ya vamos por un buen camino. Y agradecer también pues a Poronit, que ya nos ha financiado 3 colegios, Virasmarca Alta Baja y también Huatuna, que ahora ha salido el día de ayer, estuve en Lima. Entonces, no solamente vamos en el tema digamos, en mejora, en dar sostenibilidad al desarrollo de la biodiversidad, ¿no? Sino también vamos ligado a otras gestiones también.